Muy bien. Bienvenidos. Vamos a empezar nuestro estudio. Eh, la señal no es la mejor que tengo, así que si se llega a cortar, pues me dan tiempito para reconectarme. Pero estamos ya básicamente aquí en vivo y a todo color. Así que qué gusto tenerlos con nosotros. Espero en el Señor de que usted esté listo para un tema de hoy. Así que, ¿cómo está el clima por donde usted vive hoy? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Espero que bien, espero que muy bien. Entonces, estoy aquí activando un detallito y estamos empezando. Muy bien, les agradezco que estén aquí con nosotros en esta hora. Vamos a empezar, vamos a, a tener una lectura muy interesante en el libro de eh, Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 58. La palabra de Dios dice en el versículo 1: Clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Así que Dios aquí nos está pidiendo de que nosotros podamos eh, alzar la voz, reconsiderar cómo nosotros estamos. Eh, representándole cómo estamos predicando, cómo estamos dando a conocer su verdad. Unos segunditos aquí y estamos continuando. Muy bien, entonces estábamos allí con Isaías 58, versículo 1, Clama voz en cuello, no te detengas. Y encontramos de que algunos de nosotros conocemos este versículo, pero muy pocos lo practicamos. ¿De qué manera estamos alzando la voz? ¿De qué manera estamos nosotros dando a conocer la rebelión, el pecado que está carcomiendo al pueblo de Dios? Pregunta que cada quien tiene que contestar. Lamentablemente el pueblo a quien hay que tratar, dice el versículo 1, un pueblo dice que me busca cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado el derecho de su Dios preguntadme derechos de justicia, pregúntanme derechos de justicia y quieren acercarse a su dios, así que ojalá que nosotros no seamos de ese pueblo que actúa como que quiere saber de dios, pero en realidad no quiere saber de dios. Este pueblo es un pueblo que guarda los mandamientos, es un pueblo que profesa en el Santo Sábado, es un pueblo que cree en el reino, es un pueblo que cree, según el verso 3 en el Santo Sábado, verso 14, cree en la promesa del reino. La pregunta es si nosotros estamos eh, conscientes. All la pregunta es si nosotros estamos conscientes, conscientes de si estamos alzando la voz, viviendo la luz que tenemos, o estamos actuando como que quisiéramos las cosas de Dios, pero la verdad es que no las queremos. Así que, ¿quién de todos es usted? Es de aquellos que quieren la palabra de Dios, aquellos que viven la palabra de Dios, aquellos que alzan la voz como palabra de Dios, están dando a conocer lo que es rebelión y pecado. O estamos callando. Y ojalá que usted no sea de ellos. Ojalá que usted no sea uno de aquellos que hipócritamente está tratando de alzar la voz, pero su vida dice todo lo contrario. Con esto en mente, entonces, bienvenidos al tema de profecía, tema de la verdad profética. Son exactamente la hora que nos toca este tema aquí. Con ustedes, su servidor Miguel Martín, vamos a orar. Aquellos que puedan arrodillarse. Les agradezco a aquellos que están siguiéndonos en live stream, bienvenidos, aquellos que escuchan nuestras grabaciones o eh, YouTube, saludos cuando nos escuchen, saludos si nos escuchan en este momento, gracias por el apoyo, vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por este día hermoso, bendito, santo, gracias por el privilegio de poder estar transmitiendo para la honra y gloria de tu nombre. Oro y ruego, Señor, que el mensaje de hoy pueda ser de bendición, pueda tocar almas, pueda bendecir vidas, pueda regalar tu presencia, pueda regalar bendición, pueda dar entendimiento, pueda inspirar, Señor, el deseo de estudiar tu palabra. Bendice a cada uno, bendícenos, Señor, guárdanos de todo mal, te lo imploro, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema que hoy estamos analizando se titula Blasfemia. Blasfemia. Algunos confunden la palabra blasfemia con la palabra Babilonia. ¿Ok? Me están siguiendo allí. Recuerden, Miguel Martín le fascina pedirles que tengan sus Biblias, tengan sus libros del Espíritu de Profecía, tengan sus cuadernos de notas, tengan la forma de grabar, de tomar notas y ustedes puedan investigar. Muchos, muchos que yo conozco, algunos se quejan, no, 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 a mí no me gustan esos estudios porque cómo lo ponen a uno a escribir. Mi estimado y hermana, si usted no escribe, si usted no tome notas, usted es una ovejita que está siendo guiada al matadero y no me interesa si son maestros de verdad presente, si son ministros, si son ancianos. Si usted no apunta, si usted no toma notas, si usted no pregunta, si usted no cuestiona, si usted no tiene sus propios libros, usted es una ovejita que va al matadero. Porque muchos que, que son expertos en, da, en dar presentaciones, eso es todo lo que pueden hacer, pero no educan a la gente a que estudie por sí mismo, abra sus libros, subraye, haga preguntas. Vaya usted mismo a la palabra del Señor y confirme que lo que está estudiando es palabra de Dios, que lo que se le dijo está escrito. De otra manera, solamente está en su vida espiritual perdiendo el tiempo. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Muy importante. La palabra del Señor. A mí me, me gusta mire el libro de Salmos. Abra sus Biblias, Salmo 119, el libro de Salmo 120 119 dice lo siguiente En el versículo estamos leyendo el versículo 49 y 50. Acuérdate, dijo el salmista, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu palabra me ha vivificado. ¿Cómo usted puede reclamarle la palabra a Dios si usted no estudia su palabra? ¿Cómo usted puede saber si él está fallando o no? ¿Cómo usted puede saber si lo que le están enseñando es o no palabra de Dios si usted no la estudia? No se Aquí encontramos, encontramos a este salmista, de paso se llamaba Zain. Este salmista Zain en, en Salmo 119, versículo 49 y 50, nos está diciendo que él básicamente le está reclamando a Dios su palabra. Dice, hey, acuérdate de tu palabra, cúmplela con tu hijo, con tu siervo. ¿Tiene usted esa experiencia de poder pedirle al Señor que cumpla su palabra con usted? Bueno, si usted lee, usted estudia, usted profundiza la palabra, usted va a tener esa confianza de poder reclamarle, por decir así, a Dios y decir, Señor, tú has prometido esto, así que cumpla. Tú has dicho esto en profecía, así que que se vea, pues, tú has dicho esto en tu palabra, quiero, que, quiero vivirlo. Y no solo eso, en el verso 50 él dice, tu palabra, tu dicho me ha vivificado. Ustedes saben que lamentablemente la situación del pueblo en general es de muerte espiritual. Entonces queremos ser vivificados, queremos estar llenos de la energía divina. Pero el descuido de la palabra, el descuido del estudio impide en muchos casos que tengamos esas bendiciones. Así que vamos de lleno al mensaje de hoy. Está en el libro de Apocalipsis. Eh, en, en la Biblia encontramos diferentes profecías con respecto a bestias. En Apocalipsis eh, 13 encontramos dos bestias, Apocalipsis 17 encontramos una bestia y en Daniel capítulo 7 encontramos cuatro bestias. En total tenemos ocho bestias. Y si usted sigue, por ejemplo, hay una bestia allí en, en, en Apocalipsis 11. También encontramos... Eh, interesantemente mencionada la palabra bestia o bestias en Ezequiel capítulo 30 y, 34, y así en otras profecías interesantes como Miqueas capítulo 5, eh, y así hay otras profecías donde la palabra bestia es relevante, es importante. Pero hoy vamos a ver una, en algunos casos conocida y en otros desconocida. Recuerde, el tema se titula Blasfemia en Profecía. Y vamos a ver una diferencia entre blasfemia y Babilonia. Ok. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice la palabra. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de. Blasfemia y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Allí tenemos allí, tenemos um, esta profecía donde nos presenta una bestia con diferentes características. La primera es que surge del mar. La segunda es de que tiene siete cabezas. La tercera es que tiene diez cuernos. Y la cuarta es que tiene diez coronas o diademas. Y la quinta, el punto de nuestro estudio es que tienen un nombre de blasfemia. Interesante. La primera pregunta entonces es, ¿esta bestia a quién representa? De manera breve y al punto, encontramos que en Daniel 7 hay cuatro bestias. Está el oso, el leopardo, está eh, el león, está la bestia indescriptible y ya una y otra vez hemos aprendido que estas cuatro bestias representan... Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Roma en sus dos periodos, hablando de Daniel capítulo 7. Pero en Daniel capítulo 7, aunque se nos presenta el mundo en general, eh, ustedes van al capítulo 7, versículos 7, 8, 9, van a encontrar de que la cuarta bestia se divide en dos partes que son Roma, Roma, eh, Roma pagana y Roma eclesiástica. Pero la historia allá termina hablando del mundo controlado por un cuerno pequeño. Vamos a verlo. Daniel capítulo 7. Miren lo que dice aquí. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras o sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenían diez cuernos. Y estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, noten lo que termina hablando de la bestia, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre aquellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y de este cuerno había ojos, ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Todos estamos bien familiarizados con el cuerno pequeño, este cuerno pequeño representa al papado, pero encontramos en Apocalipsis 7 que el papado, o sea, el cuerno pequeño, eh, queda en su apogeo, como que nada ocurrió. Y allí es donde entra eh, Apocalipsis. Apocalipsis nos da la parte que Daniel no vio. Daniel vio a la cuarta bestia, vio al cuerno pequeño, vio el periodo del apogeo del papado. Y hablo del papado en este punto para ubicarlos en la historia. Luego, sabemos que el papado cayó, fue herido. Pero eso no se encuentra en Daniel 7, 8, 9, 10 y 11. Eso no se encuentra allí. Entonces, ¿dónde se encuentra la parte de que el cuerno fue destronado, fue destruido? Bien, vamos, Apocalipsis capítulo 13. Ya vimos en el capítulo 13, versículos 1 y 2, que nos presenta una bestia mixta, podríamos decir, porque tiene un sinnúmero de, de características. Por ejemplo, en el verso 2, eh, es como leopardo, es como león, es como... Eh, es como dragón. Tiene cara o boca de león. Etcétera. Pero el versículo 3 es el interesante. Dice, y vi, ojo, y vi una de sus cabezas. Tenía siete, recuerden. Y vi una de sus cabezas, no las siete, solo una, como herida de muerte. Y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos. De la bestia. Entonces, aquí encontramos de que la cabeza herida en esta quinta bestia es el papado. Entonces, la parte que Daniel no vio, Daniel solo vio al mundo bajo el poder de Roma, gobernado por el papado. Daniel 7, versos 8. Pero, si usted va a Daniel capítulo 7 versículos 24 y 25, también va a seguir viendo cómo el cuerno pequeño pisotea y hace y deshace a los santos, pero no habla de su caída. Entonces, la parte de la historia del mundo donde vivimos cuando el papado cae uno y el papado se levanta otra vez, no la presenta Daniel, sino Juan. Ahora, ¿no se han dado cuenta de que el papado últimamente, en, los en las últimas dos décadas, ha estado más activo, más misericordioso, actúa más como Dios, como cristiano, hasta anda pidiendo perdones, muy espiritual, muy caritativo, muy dado a la, a la sociedad y anda haciendo una invitación de, hey, queridos hermanitos, vengan, seamos uno juntos, unámonos. Eso no es casualidad. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que noten, que Apocalipsis 13, versículos 3 nos da la historia que no nos da Daniel, nos da el periodo en que el papado fue herido. A eso se refiere cuando vi una de sus cabezas heridas. En el libro, si usted lo tiene, Conflicto de los siglos, Conflicto de los siglos nos ayuda a... Comprender un poquito sobre esto. Conflicto de los hilos 636. 636 dice algo interesante. Vamos a ver, aquí estoy. Eh, buscando la cita. Sí, aquí está. Dice lo siguiente. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra maravillose yendo en pos de la bestia. Apocalipsis 13.3. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Así que esa herida mortal dice que se refiere al papado. La herida de Apocalipsis 13.3. Entonces, ¿qué es lo que quiero confirmar con esto? Que en Apocalipsis 7 usted encuentra al papado en su apogeo, pero no ve que cae ni mucho menos que se recupera. En el libro de Apocalipsis 13, usted encuentra el periodo en el cual el catolicismo, el papado cae, o sea, es herido. Fue herido y también profetiza de que iba a recuperar su papel de cabeza. Dicho esto confirmamos de que vivimos en un periodo de cumplimiento profético. Ya pasamos el periodo de las cuatro bestias, o sea, las de Daniel 7, y estamos en el periodo de la quinta de Apocalipsis 13. Y en esa profecía estamos ubicados, o sea, el mundo está representado por la quinta bestia donde existe, en este caso, el papado herido, pero también recuperado. Y como buen estudiante de profecía, usted sabe de que fue el 11 de febrero de 1929, de nuestro tiempo, 1929, cuando el papado vuelve otra vez a surgir de manera eh, mundial, como una figura importante. Y desde 1929 para acá estamos viviendo el periodo donde dice y la llaga de su muerte fue curada. Ahora, hermano, ¿por qué está hablando del papado cuando dijo que iba a hablar de la blasfemia? Bueno, el punto es que no podemos entender la palabra blasfemia si no entendemos... ¿En qué tiempo está hablando esa profecía? Porque con el papado todos estamos anclados de alguna manera. La mente habla el papado y ya sabe de qué estamos hablando. Entonces, si les he demostrado que estamos viviendo en el periodo de la quinta bestia mixta de Apocalipsis 13, un periodo donde cubre al papado antes de la caída, durante la caída y después de la caída, antes de la caída nos lleva hasta Daniel 7. Durante la caída nos lleva Apocalipsis 13.3. Después de la caída nos lleva, perdón, nos lleva Apocalipsis 13.3. Después de la caída nos lleva Apocalipsis 13. Así que estamos en el periodo después de la caída, después de, 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 de que fue herida. Estamos ahora en el periodo de la restauración de esa cabeza que representa al papado. Conflicto de los siglos, 636. Ahora, ¿cuántos de ustedes me van a argumentar de que no estamos en ese periodo donde el papado ha vuelto a agarrar auge? Nadie. Porque la realidad, las profecías nos muestran que religiosamente el papado ha vuelto a agarrar auge. Pero eso no es lo que me importa, ni es lo que yo quiero enseñarles hoy. Lo que yo quiero enseñarles hoy es, la pregunta es, si el papado ha agarrado auge la cabeza que sanó, y estamos en la quinta bestia profética, o sea, nuestro mundo. Es un mundo donde existe el papado, una cabeza, pero mi pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Cómo estamos como iglesia mientras el papado agarra auge otra vez? ¿Estamos más fuertes, más espirituales, más poderosos? ¿Tenemos el valor de pararnos y decirnos que es el hijo de iniquidad? ¿El hombre de pecado? ¿El representante de Satanás? ¿O hemos empezado a darle la mano, a darle besitos y a tomarnos fotos con el diablo? No se me asusten, hermanos. Nada más quiero llamar la atención de ustedes. Yo sé que a veces uno dice frases, pero es para llamar la atención. Atención a la reflexión, no a uno, ¿verdad? Ok, so... Ya los ubiqué en profecía que estamos viviendo en Apocalipsis 13. Específicamente el 1 al 3 cubre el periodo antes del papado, o sea, tenía apogeo, durante su caída y después de que se recupera. Entonces, en ese periodo surge algo interesante. Hoy solamente voy a enfatizar la parte de blasfemia. Apocalipsis 13, versículo 1, miren lo que dice. Y yo me paré sobre la arena del mar. Y vi una bestia subir del mar. Esta bestia no es otra cosa que la continuación de las bestias de Daniel 7, porque en Daniel 7, del 1 al 4, Daniel también dice que vio salir a cuatro bestias de dónde? Del mar. Usted sabe que en profecía mar tiene un simbolismo y la tierra tiene un simbolismo. El mar en profecía, donde quiera usted lo lea, Eclesiastés, Apocalipsis, Jeremías, el mar en profecía siempre va a representar el viejo mundo. Como yo lo sé, puede leerlo, Conflicto de los Siglos, página, eh, página, página 493, 492 y 493 claramente dice que el mar representa al viejo mundo y entonces qué representa la tierra la tierra representa el nuevo mundo las américas así que ubíquese bien cuando estudia profecía el mar representa el viejo mundo europa y todo lo de allá y el la tierra representa las américas estados unidos y todo nuestro mundo de acá ahora la profecía dice que esta bestia surge del mar qué quiere decir quiere decir que nuestro mundo actual después de la caída del papado y durante su recuperación nuestro mundo tiene sus fundamentos políticos económicos religiosos con el viejo mundo así como las primeras cuatro bestias surgieron del mar así la, qu la quinta tiene un fundamento basado en el viejo mundo. Por ejemplo, Norteamérica, ¿de dónde surgió? De Inglaterra. Parte de todo nuestro mundo, Francia controló, España controló. O sea, el viejo mundo controló y todo, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, el musulmanismo. ¿De dónde viene todo esto? Del viejo mundo. Así que esta quinta bestia dice surge del mar. O sea. Tiene un trasfondo del viejo mundo. Y en esa situación estamos donde eh, aquí Juan ve en profecía que esta bestia tiene características interesantes. Tiene no una cabeza, sino siete cabezas. No tiene un cuerno o dos, tiene diez cuernos. ¿Qué significa todo esto? De manera rapidita, los cuernos en profecía tienen un significado único. Representan poder civil. Poder civil. El libro de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Versículos. Versículos 20 y 21. Aquel carnero que viste que tenía cuernos, ¿qué representan los cuernos? Son los reyes de Medo, Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que cuerno aquí representa rey, gobernante, poder civil, autoridad civil, leyes, legislación. Eso representa los cuernos. Entonces, donde quiera leamos cuernos cuernos en las bestias de Daniel, cuernos en las bestias de Apocalipsis, cuernos, eh, por ejemplo, se utiliza en, en Cantares y en algunas otras partes, cuernos siempre va a representar autoridad y poder civil. Entonces la pregunta ahora es, si los cuernos representan eso, ¿qué representan las siete cabezas? Porque estas siete cabezas son las que nos van a llevar al tema de hoy. Blasfemia. Apocalipsis capítulo eh, 13, versículo 1 dice, vi que esta bestia tenía siete cabezas y sobre las cabezas, nombre, y sobre las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Entonces quiero que vean esto. Ya les dije que... Eh, ya identificamos que esta quinta bestia representa nuestro mundo en tres periodos, antes de la caída del papado, durante su caída y después de su re, eh, recuperación. Y estamos viviendo en el tercer periodo. Pero en estos tres periodos eh, siempre ha habido un pueblo de Dios, pero de manera específica, en este tiempo, en el tiempo que la profecía se entiende, ocurre de que... Hay diez cuernos, hay una bestia, hay siete cabezas. ¿Qué representan las cabezas? Bueno, es simple. Apocalipsis 13, versículo 3, dice que una de sus cabezas fue herida como de muerte, ¿verdad? Y todos, de acuerdo al conflicto de los siglos, 6.36, hemos leído que, y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillosa en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada, dice el Espíritu de Profecía, conflicto de los siglos 636, se refiere a la caída del papado. Entonces, esa cabeza de las siete que fue herida representa a la religión o al cuerpo religioso o a la Iglesia que representa el papado, el catolicismo. Entonces, si tenemos siete cabezas, si una cabeza representa un cuerpo religioso, la pregunta es, ¿qué representan las otras seis cabezas? Y no solo es lógico, es bíblico. Las cabezas representan cuerpos religiosos. Se los voy a poner de otra manera. En el libro de Apocalipsis también, vamos a ir al capítulo 17, versículo 9. Miren, tenemos que tener cuidado con esto porque siempre hemos dicho, la, la mayoría de las profecías en Apocalipsis, si no es que todas, son simbólicas. Hay más profecías sin, en simbolismo que literal. Entonces, eh, ahorita les voy a leer algo donde una y otra vez se dice que estos siete montes son siete colinas donde está el Papa en Roma. Si ese fuera el punto, entonces ¿por qué es profecía en términos de que Apocalipsis nos habla en simbolismo? Pero como la Biblia no se contradice y un versículo es la llave de otro versículo y un versículo sostiene otro versículo, entonces si todos, todos en el cristianismo ya estamos de acuerdo que la bestia, que la cabeza de estas siete una de estas siete cabezas que fue herida representa al cuerpo religioso del papado. Ya dijimos que esa cabeza sí simboliza una iglesia, consciente o inconsciente ya hemos dicho eso. Pero como creemos que esa cabeza y el Espíritu Profetizador dice que fue el papado muestra que una cabeza representa un cuerpo religioso. No dice las siete cabezas son el papado, dice que una de las siete. Pero siguiendo el simbolismo van a entender por qué saqué esto de las siete colinas. Apocalipsis 17, versículo 9 dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas, las mismas que hablamos en Apocalipsis 13, 1, las mismas de Apocalipsis 17, versículo versículos 2 y 3, son las mismas cabezas en Apocalipsis 17, 9. Dice textualmente, las siete cabezas son siete montes sobre las cuales se sienta la mujer. Esa parte sobre las cuales se sienta la mujer los vamos a analizar en otro tiempo, pero sí podemos rescatar claramente que dice que las siete cabezas tienen otro simbolismo. Dice que son los siete montes. Entonces, si ya vimos que una cabeza es un cuerpo religioso, entonces ahora solo tenemos que saber en profecía qué representa un monte. Porque si encontramos qué representa un monte en la profecía, sabemos que es una cabeza otra vez y borramos de ese conocimiento falso que hemos adquirido de que estos siete montes son siete colinas. sé que es una revolución lo que estoy provocando aquí, pero hey, hay que provocarla. Cuando algo está mal, está mal. Nos dijeron que la tierra era cuadrada y hoy usted se sube en el barco y se sube en el carro y se sube en el avión y se da cuenta que este asunto es redondo. Entonces, ¿qué representa un monte? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 5. Eh, Mateo 5 versículos 14 dice la palabra de Dios. Espero que me esté siguiendo y lo esté disfrutando y esté tomando notas y diga amén, aleluya y gracias Señor porque estoy aprendiendo. Mateo 5, versos 14 dice, vosotros, hablando del pueblo, sois la luz del mundo, sois una ciudad, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¡Wow! Aquí está diciendo que, que la luz, nosotros, nosotros la luz, la luz el pueblo, el pueblo el monte, el monte la ciudad, son símbolos del pueblo de Dios. Así que monte en profecía representa al pueblo de Dios. Vamos a otro versículo, libro de Isaías. Apunte, tome nota, subraye. Eh, recientemente me encontré ahí con un amigo, un hermano, y, y me dio gusto porque, porque él subraya. Todo lo hace electrónico, pero subraya. Sabía usted que en su tableta, en su computadora, en su celular, usted puede subrayar libros. Subraye. Y si tiene el libro o la Biblia a mano, subraye. Y si no tiene con qué subrayar, bueno, en cuanto termine el santo día, váyase a comprar unos marcadores, unos, unas crayolas, subraye, tome notas, haga ese hábito, créame que algún día me lo va a agradecer. Y soy famoso por estar diciéndole siempre al pueblo, escriban, tomen notas, tomen notas. Ok, Isaías 56, versículos 7 dice así, yo... Los llevaré al monte, al monte, al monte de mi santidad. Y los recrearé. ¿Qué es el monte? Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Por qué? Porque mi casa, o sea, el monte, casa de oración, o sea, el monte, casa de oración será llamada de quienes? De todos los pueblos. Ok, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿qué representa una cabeza? Un cuerpo religioso. ¿Cuántas cabezas son? Son siete cabezas. ¿Cuántos cuerpos religiosos son? Siete cuerpos religiosos. ¿Qué es un cuerpo religioso? Es una iglesia. ¿Cuántas cabezas religiones representan las siete cabezas? Siete iglesias. ¿No lo captó allí? Vamos a otro. ¿Qué dice Apocalipsis 17, 9? Dice que las siete cabezas son siete qué? Montes. ¿Qué representa un monte? Pueblo de Dios. ¿Qué representan montes? Iglesias, gente que profesa ser pueblo de Dios. Pregunto, los católicos profesan ser pueblo de Dios, los presbiterianos profesan ser pueblo de Dios, los cristianos pentecostales profesan ser pueblo de Dios. Los católicos profesan ser pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día profesamos ser pueblo de Dios, su respuesta debe ser categóricamente, claro que sí. Un monte, pueblo, una cabeza, pueblo. Siete cabezas, siete pueblos, siete iglesias. Siete cabezas, siete montes. ¿Qué representan los montes? Pueblos, iglesias. Y esto es lo que hemos venido construyendo en el tiempo de la era cristiana. Ya vimos siete cabezas, siete montes. Ahora mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 1. Nos va a presentar lo mismo pero con nombres ahora. Apocalipsis 1 versículo 11 dice así. Bueno, voy a leer el 10 y el 11. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Ese día era sábado, hermanos. Ese es el día del Señor. Si usted en el santo día se la pasa durmiendo, se la pasa haciendo otras cosas, se la pasa quebrantándolo, yo no veo cómo usted va a tener ese espíritu de entender lo que Juan recibió en un santo sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe, 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 escribe. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a quiénes? A las siete iglesias que están en Asia: Una, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuántas iglesias? Siete, hasta los nombres nos da. Ahora, nosotros somos estudiosos, así que si alguien dice, hermano, es que estas iglesias ya existieron. Claro que sí. Estas iglesias existieron todas colectivamente en su tiempo, pero existieron como profecía del desarrollo de la iglesia en la era cristiana. O sea que en su momento todas estaban juntas, en X tiempo, pero son el mensaje para siete periodos de la era cristiana, para siete iglesias de la era cristiana. En conclusión, precisamente Dios le da el siete porque el número siete es un número completo, perfecto. Son siete cabezas porque en el tiempo en que íbamos a estar estudiando estas profecías, no es que iban a existir siete iglesias, sino que todas en conjunto, están representados por el número siete, por eso es que son siete, porque de estas siete iglesias, desde la católica, de hecho, ¿sabían ustedes que la iglesia de Éfeso es la iglesia católica hoy día? Oh, la conclusión es bien simple de llegar. La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, la que cayó en apostasía 300 años después de que los discípulos murieron, es la Iglesia que se convirtió en la Iglesia Católica. Y de allí cuente tenemos a la Iglesia a, a, a la Iglesia Católica uno, tenemos a la Iglesia Luterana que surgió de la Reforma. Luego tenemos dos, tenemos a la Iglesia Presbiteriana. Luego tenemos a la Iglesia eh, Metodista van cuatro, tenemos la Iglesia Bautista van cinco. Luego existió o vino a existir la iglesia adventista el primer día, seis. Y luego tenemos a la iglesia adventista del séptimo día, siete. De estas siete cabezas o de estos siete liderazgos en religión es de donde han surgido todas las otras religiones. Y por eso es que si usted lo ve como número siete, es perfecto y completo. O si lo ve siete específicas religiones, bueno, ahí las tiene. Y vaya a la historia, así las va a encontrar. Entonces, las siete cabezas son todas las iglesias que existen en el periodo de la quinta bestia, la bestia mixta, o son todas las religiones que existen, todos los cuerpos religiosos que existen en el periodo en que el papado sana la herida. Entonces, si están de acuerdo conmigo que vivimos en el periodo después de 1929, cuando la cabeza sanó herida y ahora está recuperándose como cuerpo religioso, y eso es un asunto bien claro y mundial, entonces también tienen que estar de acuerdo de que en este momento existen todas las cabezas, todas estas religiones profesando ser el pueblo de Dios. Yo no sé si usted sabe, pero sépalo o reafirmelo que vivimos en la época más grande de la guerra religiosa. Hay una guerra de la religión. Y es gracias a estas siete cabezas, todas peleándose por el mundo. Ahí están las siete cabezas. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con blasfemia? He ahí el punto. En Daniel, <coughs> ojo, Daniel capítulo 7, solo había alguien que estaba blasfemando. Vamos al capítulo 7 de Daniel. ¿Están captando cosas, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? ¿Están repasando? ¿Están despiertos? ¿Alguna lección allí? Daniel capítulo 7, mire qué dice, versículo 8. Dice que salió un cuerno pequeño, dice, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba, en mi versión dice grandezas, pero hay versiones que dice, hablaba blasfemias, como lo sé, capítulo 7, versículos 25. Vamos a ver, dice sí. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el versículo 25 cuando dice y hablará palabras contra el Altísimo, todos estamos bien claros que está hablando de este tipo de blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia o las grandezas o las eh, cosas que, que hablaba según la profecía? Bueno, simplemente decía que era Dios en la tierra. Una blasfemia, decía ser algo que no era. Luego también eh, quiso y ocupa, según ellos, en la iglesia, el, el, el lugar del sacerdote, que es so el sacerdocio, que solo le pertenece a Dios. También creen que la salvación está en la iglesia, en el templo, en el edificio, cosa que sabemos que está en el templo celestial el santuario. Bueno, de esta manera específicamente profesaba ser algo que no era, pero esto solamente fue la iglesia católica en su tiempo. Pero hoy día es diferente. La blasfemia no solo está sobre una cabeza que era el catolicismo, sino ahora está sobre todas las religiones, incluyendo nuestra iglesia adventista del séptimo día. Apocalipsis 13, versículo 1 dice... Tenía siete cabezas y sobre las cabezas de ella, sobre las cabezas, nombre de blasfemia. Entonces, ¿cuántas cabezas tienen el nombre de blasfemia? Todas. Y si entre todas estamos como religión, estamos como cabeza, estamos como iglesia, entonces también nosotros, los adventistas del séptimo día, en profecía, los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los católicos, eh, eh, todos los que creen en el advenimiento o en el arrebatamiento, porque de ahí surgió también eso, toda esa gente que profesa ser pueblo de Dios, Dios les puso un nombre, a todos. Blasfemia. El periodo cuando el papado iba a estar volviendo a agarrar auge, cuando iba a, a sanar del todo su cabeza, también. El pueblo de Dios, todo, incluyendo la iglesia bautista, iba a tener nombre de blasfemia. Entonces, la pregunta es: ¿qué es blasfemia? Blasfemia no es otra cosa que profesar ser algo que no se es. Por ejemplo, soy eh, ya, ya, ya no hay una manera de identificar de verdad si la gente está o no está bien entregada al Señor. Ya todo está igual, todos nos parecemos, todos hacemos lo mismo. Todas las iglesias hacen lo mismo, todos dicen que son pueblo de Dios. Miren lo que dice, que es blasfemia de manera específica. Ya, ya no solo estamos hablando del papado, del catolicismo, catolicismo, sino estamos hablando ahora también de todas las iglesias, incluyendo a la nuestra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, palabra del Señor dice así. Yo, dice el Señor, sé tus obras. Si ve el comportamiento, la vida privada, la vida del pueblo, los hogares, yo sé tus obras y tu tribulación. También conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Pero también sé la blasfemia. De los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Entonces, la blasfemia que está puesta sobre todas las cabezas, sobre todas las religiones, incluyéndonos al pueblo de Dios en Apocalipsis 13:1, es que profesamos ser judíos, profesamos ser cristianos, profesamos ser verdaderos adventistas, pero en, en la vista de Dios. Somos falsos, hay hipocresía, no hay conversión, no somos lo que leemos en la Biblia, no somos lo que leemos en el Espíritu de Profecía y no vivimos lo que le predicamos a la gente en evangelismo, en campañas, en los centinelas, en el camino a Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos de la iglesia porque la iglesia está en blasfemia? Tampoco, porque las siete iglesias existen hasta el fin juntas. Pero ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de apostasía. Y apostasía, hermanos, simplemente es que nos hemos apartado de Dios. Eso es. Apostasía simplemente quiere decir que hemos desobedecido. Obedecemos a medias. Si usted le pregunta a cualquier Adventista, oiga, ¿usted es Adventista? Sí, ya viene Jesús, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la vida? Pues más o menos. ¿Y cómo está su vida espiritual? Pues más o menos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estamos obedeciendo los mandamientos? Pues más o menos. Ahí tratando, usted sabe, nadie es perfecto. Y es una actitud tan mediocre de que hoy día el pecado es justificado con la Biblia. Mira esta cita, está en servicio cristiano. A ver si no me desconecto de aquí. Vamos a ver aquí. Servicio cristiano. Queridos hermanos, si usted y yo somos parte del pueblo de Dios y no ponemos atención, estamos en una condición de blasfemia. Condenamos al papá y estamos igual o peor porque nosotros tenemos más luz. Condenamos al que guarda el domingo y va a las fiestas y hace esto y lo otro, pero estamos igual que ellos porque nosotros tenemos, peor que ellos, porque nosotros tenemos más luz. Dice aquí, en servicio cristiano. <coughs> Ya casi lo encuentro. El servicio cristiano nos, nos amonesta, nos hace ver la condición en que muchos hemos caído y, 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 y no nos damos cuenta o no queremos reconocer en dónde estamos. Dice en la página 46. Muchos. ¿Cuántos? Muchos. Yo siempre digo, pocos es un porcentaje antes del 50. Algunos es un poquito más que pocos. O viceversa. Algunos, pocos, la mitad, muchos o todos. Entonces, cuando el espíritu profecía dice muchos, estamos hablando de alrededor de un 70 para arriba por ciento. Tomemos eso en cuenta. Quiere decir que de la mayoría de los que estamos cada sábado, cada día en un estudio, cada día en un, en un culto, la mayoría oficialmente ya está desviada, perdida, en apostasía, desobediente. Leo la cita. Muchos de los profesos seguidores de Cristo no sienten más que el mundo la preocupación por las almas. La compiscencia de los ojos. La soberbia de la vida, el amor a la ostentación, el amor a la comodidad separan a los profesos cristianos de Dios. Y el Espíritu Misionero existe en realidad solamente en pocos. ¿Qué puede hacerse para abrir los ojos de estos pecadores en Sión y para hacer templar a los hipócritas? Servicio Cristiano, página 46. Entonces le dio dos nombres a los muchos profesos seguidores que ya no estamos preocupados por la salvación de las almas. Hipócritas y pecadores. Pero es que el descaro más grande es que ahora hay predicadores oficialmente en pecado con dos, tres mujeres, con un vicio público, homosexuales, lesbianas. Adúlteros, borrachos y en público, dicen, nadie es perfecto. Así que el Señor, así como yo soy, voy a seguir haciendo lo que hago. ¿Está usted entre uno de ellos? ¿Estoy yo entre uno de ellos? Hermanos, la blasfemia, Dios le puso ese nombre a las siete cabezas. La blasfemia Dios lo vio mucho antes que iba a ocurrir. Y es donde la mayoría está. Sigue otra, otra cita diciendo. Sigo, sigo aquí. Leyendo. No solamente, estoy leyendo página 49. No solamente en el mundo. Vemos los resultados del descuido en que la Iglesia ha incurrido por no trabajar en favor de Cristo. Debido a este descuido se ha originado en la Iglesia una situación que ha eclipsado los altos y santos intereses de la obra de Dios. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, en la Iglesia y en cualquier institución religiosa, los diezmos y ofrendas se colectan para hacer la obra. A los que están mundanalizados pero conectados a la iglesia, el diablo los ha agarrado en que ya no es necesario dar ofrendas ni diezmos. Y a los que están colectando adentro, hace que lo agarren y lo inviertan en otras cosas y no en la obra de Dios. Por ejemplo. Un buen porcentaje de nuestros diezmos estaba involucrado en la bolsa de valores. Entonces, por un lado, cuando dice aquí que hay un, hay un eclipse espiritual, es tanto los que están adentro como los que no les importan. Interesante. Luego viene la cita que quería compartirles. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Esto lo dijo la sierva de Dios años atrás. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, esto es la apostasía, esto es la blasfemia. El orgullo, la codicia, el amor al mundo. Han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Ya no hay miedo. Ya no me diga nada que yo así soy, que a usted qué le importa si así vivo. Lo leo otra vez, dice, sin temor a la expulsión o a la condenación. No solo eso. Pecados plural, públicos. Pecados dolorosos hoy se cometen, dicen, con presunción y se manifiestan entre nosotros. O sea que antes, eh, este pueblo que compone las cabezas, una de ellas, nosotros la iglesia, antes el pecado era condenado, se predicaba en contra del pecado, se predicaba en contra de las cosas que Dios condenaba. Hoy no solo se justifican, sino que se presumen. Conclusión. La Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. De estos muchos, sin embargo, pocos están alarmados. O sorprendidos por su falta de poder espiritual. ¿Cuántos? Pocos. Entonces, la gran mayoría ha perdido visión de esto. La gran mayoría ya no lo va a entender, no lo va a ver, no lo va a aceptar. Por eso es que pocos, queridos hermanos, son los que están estudiando esto, corrigiendo en sus vidas estas cosas y alzando la voz de estas cosas en el pueblo de Dios sobre estas cosas. Captamos entonces lo que blasfemia es. Blasfemia es apostasía. Blasfemia no es lo mismo que Babilonia. Babilonia, aunque va a ser otro tema nada más para rescatar la idea aquí, Babilonia siempre significa confusión. Pero la iglesia no está en confusión. O sea, no está en Babilonia, la iglesia está en desobediencia. Porque tiene el conocimiento, tiene la luz y no quiere. Quiere vivir como las demás religiones, quiere vivir como el mundo. Y entonces Dios dice, bueno, ella y todos los demás están bajo blasfemia porque profesan ser algo que no son. Está bien, quieren ser mi pueblo, yo quiero que sean mi pueblo, pero les voy a dar un nombre de blasfemia porque la manera en que están viviendo no son el pueblo que yo quiero que sean. Interesante. Entonces, aquí es donde el Señor, un versículo tan famoso, Apocalipsis 3, versículo 15, yo quiero como grabar esto con el Espíritu Santo en la mente de cada uno de nosotros. No nos sigamos escondiendo, hermanos. Si hay pecado... Si hay desobediencia, si sabemos de que hay cosas que están mal y no las hablamos, no las corregimos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de estudio, ese nombre nos va a quedar para la eternidad, siete cabezas, siete cabezas con nombre de blasfemia. Porque no nos podemos esconder a la iglesia de la Odisea, el Señor dice, "Yo conozco tus obras." ¿Por qué dice eso? Porque muchos pensamos que no sabe Dios lo que estamos haciendo. Miren esta parte, y son palabras fuertes. Si yo les digo a ustedes, algunos de ustedes están sentados sobre su excremento, y se lo estoy diciendo diplomáticamente, con una palabra un poquito elevada, pero si se lo dijera peruanamente, o guatemaltecamente, o mexicanamente, usted cuelga y se va y dice, no, yo no más vuelvo a entrar a este estudio. Dice, pues aquí que me va a enseñar la palabra, pero mira qué fuertes son. Pues déjeme leerle de la Biblia. ¿Cómo ve Dios a muchos de los que estamos ahorita en la línea? ¿Cómo ve Dios a la iglesia? Y a muchos, si no es que a todos los que profesamos ser su pueblo. Vamos al libro de... de, 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 de Sofonías capítulo 1 versículo 12. Otra manera de poner cómo es que estamos en blasfemia. Primero quiero que noten que está hablando del tiempo del fin. Eh, leemos el verso 15 solo para ubicarnos. Día de ira, aquel día. Día de angustia. Ahí está apocalipsis 612 viene el día de la ira o diecis, eh, apocalipsis sí, el capítulo 6 versículos 14 al 17 pueden leer ahí el día de la ira día de angustia viene una gran angustia apocalipsis 7 14 daniel 12 1 Entonces estamos hablando del tiempo del fin Día de la ira, día de la angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado y de entenevecimiento. Pero miren lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 12 ahora, en ese contexto, en el contexto del tiempo del fin. ¿Y será que en aquel tiempo que yo me voy a poner a buscar, a escudriñar a Jerusalén con lámparas? Hay tantas tinieblas que Dios ya no encuentra a nadie con luz en la iglesia. Y haré visitación. Voy a sorprender a los hombres que están sentados sobre sus heces, sobre sus excrementos. Sí, sí, así, así, sí, mi hermano. Ahí dice. Que hay gente que está sentada sobre sus heces, excrementos, y estos dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hermanos, si estamos sentados sobre nuestro popó, muy, muy familiar esa palabrita. es tiempo de lavarnos porque el señor nos va a sorprender blasfemia es estar sentado sobre sobre las cosas placeres gustos eh, hábitos pensamientos comportamientos actitudes que dios condena y una de las que nos ha carcomido a la mayoría al 99.9 es la mundanalidad la mundanalidad Ya no hay una línea de separación. Y si usted ha seguido nuestra línea de estudios, usted sabe que nosotros creemos en los 144 mil. Creemos que ese va a ser el remanente que va a salir, no de la iglesia, sino de esta apostasía espiritual, de esta mundanalidad, de estos excrementos que ha embarrado a un montón, si no es que a la mayoría. Estos 144 mil en este momento están abriendo ojos, están volviéndose conscientes del plan de Dios. Concluyo. Mientras el papado la cabeza sana, o sea, sanó y agarra auge otra vez, el pueblo, Dios lo vio en blasfemia. Deje de quejarse de que la iglesia está mal. La iglesia no está mal, la iglesia está malísima. Hay hermanos que ya no van a la iglesia porque dicen a qué voy si de todo nos está mal. Va porque Dios quiere usarlo usted para que alce la voz. Va para que usted y yo demos testimonio. Vamos para que sigamos alzando, testificando por el Señor. No solo en la iglesia, sino que en el mundo cuando nos vean digan, oh, ese sí es un cristiano. Ese es un verdadero Adventista del séptimo día. Pero hoy día el mormón, el testigo es más es mejor identificado como una iglesia que un adventista. Un católico es mejor identificado hoy día en su religión que un adventista. ¿Qué ha pasado? Usted ve y dice, "Oh, es una monjita." Pero te ven a ti, me ven a mí y dicen, "¿Y estos qué son?" Yo siempre medito en la historia de Pedro. Pedro intencionalmente quiso negar a Dios porque le iba a costar su vida. Y cuando niega a Jesús, le dicen, oye, pero si hablas como ellos. O sea, se, se le había pegado tanto de Jesús, se le había pegado tanto en los discípulos que aún queriendo negarlo, se comportaba como un cristiano. Yo sé que eso es medio contradictorio, pero lo que quiero decir es que si usted de corazón está siguiendo al Señor, aún en sus errores, aún en sus caídas, aún en sus flaquezas, aún en eso, usted va a estar buscando ser de verdad parte del pueblo de Dios. Mis hermanos, los dejo con esta cita, el Servicio Cristiano, página 50. Una luz acumulada ha brillado sobre el pueblo de Dios. Yo no sé si usted entiende la palabra acumulado. O sea, no solo tenemos luz, tenemos luz de sobra y guardada. Pero, a esa palabrita, pero muchos, muchos han descuidado el seguir la luz. A ver, ¿que necesitamos otro profeta? No. ¿que necesitamos otro mensajero? No. Hay que a ver cuándo viene Miguelito. No. Usted lo que necesita es volver a la Biblia, volver al Espíritu de Profecía, volver a lo que Dios ya nos dio y que tenemos acumulado. Y practicarlo. Eso es todo, hermanos. No nos quebremos la cabeza. Es que Dios no se ha manifestado. Yo ya no sé qué pide de mí. No se va a manifestar. Todo lo que Él quiere es que usted obedezca lo que ya tiene acumulado. Hay gente que dice que no cree en esto, no quiere estudiar esto, está bien, no estudie, no crea, pero lo que cree, practíquelo y va a ocurrir una magia espiritual, algo espiritual, un crecimiento espiritual, que cuando usted practique la poca luz que tiene, va a ser atraído a practicar más luz. Este fue el tema, la verdad profética, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo sus oraciones y gracias por sus oraciones estoy de viaje aquí aquí en Jacksonville, Florida un grupo de hermanos muy muy apreciados que nos han abierto su casa para estar aquí compartir y estamos muy contentos así que mis hermanos un saludo recuerden mañana tenemos tema de salud a las 7 pm hora de Texas 8 pm hora de Florida, Nueva York 5 pm hora de California y todos los días, a las 9am, tenemos culto y oración todos los días. Así que participe, espero que participe mañana, así como hoy. Invíteme a alguien, pase la voz mañana, una hora, tema de salud. Nos despedimos con una oración. Querido Dios, gracias. Gracias Señor por habernos amonestado una vez más que mientras el papado crece. En autoridad religiosa nuevamente, tu pueblo también, Señor, crece en apostasía, crece en una blasfemia que tú condenas. Ayúdanos a no seguir mintiéndonos y que podamos decidir ser de verdad tu pueblo, el pueblo que va a triunfar, el pueblo que está buscando el sellamiento, el pueblo obediente, el pueblo que está consciente de lo que tú pides. Bendice a tu pueblo, bendice a este hogar, bendice a todos los que nos escucharon, bendice a los que nos escuchan en redes sociales, especialmente a nuestra gente que escucha estas grabaciones, grabaciones en YouTube. Bendícelos, te imploro, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados y danos el poder para vencer y seguir renovándonos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos. Que dios los bendiga. Será hasta la próxima. Gracias y un feliz sábado cuando termine y feliz semana cuando venga. Hasta la próxima.